mí me encantan los retos y por eso voy a elegir modo difícil, porque así somos en el canal, somos gente que nos gusta mucho los retos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Anielica con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a jugar algo que se llama Escapa de la Cocina Genial, cocina, no sé, pero nos podemos convertir en una manzana o una fresa, pueden elegir cualquier sabor amigos. Bueno, vamos a iniciar entonces con la grandiosa cocina, la maravillosa cocina, saltando sobre estas manzanas gigantes. Y en el primer stage lo que vemos es leche. Muy creativo amigos, muy creativo. El primer stage, leche. Bueno, el segundo stage nos dice nuestro amigo, iu, ese queso se ve mohoso. Qué marrano, ¿quién mantiene queso mohoso en su Bueno, estábamos hablando de quién era el marrano que mantenía queso mohoso en su nevera. Y aparentemente el queso se enojó porque dije eso, así que queso, perdón, queso. Bueno, el stage o nivel 3 serían unas latas de cola o lo que sea. Y el siguiente dice, hace frío aquí, las paletas heladas podría ser, ay no sé, ya pasamos ahí. Bueno, algo de las paletas heladas, pero nos urge pasar este nivel. Bueno, va. Bueno, aparentemente nuestra amiga Mentita no va a poder continuar con el juego porque fue abducida por los aliens. Qué extraño fue eso, pero nada, sigamos amigos. Aquí estamos sobre unos marshmallows con unas galletas de algo. Me parece que son unas galletas de esas que venden en Walmart, que son galletas como de dieta. Yo las he visto en algún lado, pero no sé dónde. Una vez comí unas galletas así y no me agradaron, creo que eran, no recuerdo el nombre, pero eran así, idénticas, pero los marshmallows sí me los como, las galletas no. Bueno, vamos a pasar esto, tengo que ser muy sigilosa, muy cuidadosa con este obvio escape, ¿por qué? Porque estoy en modo difícil, esperemos algo bueno al final. No sé qué nos, no lo pasé en modo fácil, solo, bueno, básicamente sí. No me hagan caso. El siguiente stage sería entonces de unas bananas helicóptero. Le tenemos que esquivar para que no caigamos en el sabroso chocolate. Bueno, por mí no es problema si muero por sobredosis de chocolate, pero creo que no es el fin. Bueno, el siguiente nivel, aquí lo que se hace, amigos y amigas, si quieren pasar este juego, es ir directamente con nuestro amigo el chef y nos da una tetera o lo que sea eso que esté ahí. Y con eso puedes hacer un cheat, puedes hacer trampa, amigos, sí. Puedes volar por los aires por 20 segundos, nada más. ¿Lo ven qué tramposa soy? Bueno, siguiente stage, nivel del nivel 6 al nivel 7 en 2 segundos. Así es, amigos. Trucos locos, cortesía de Anielica. Suscríbanse y dejen su like. Bueno, no importa. Esto no sé qué es leche o qué, leche amarilla. No, bueno, creo que es algo de vainilla. Y aquí está el chocolate. No me importa morir por sobredosis de chocolate. Ya lo había dicho anteriormente, pero creo que en el juego no es bueno morir por sobredosis de chocolate. Ups. A ver. Mucho cuidado. Ahí está. Siguiente nivel, nivel 8. Escapa de las... de las latas de soda locas. ¿Quién maneja este hobby? Pareciera que hay alguien que está jugando con las latas y me quiere matar. No, avanza. Eso estuvo cerca por poco y muero por una lata de... pilla. No. ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué sad? No quiero morir en el intento de ganar esto, pero... Sí se puede. Bueno, siguiente stage, los cuchillos locos. ¿Cómo era que se pasa esto? Bueno, vamos a ver primero a nuestro amigo para ver cómo es que pasa este stage nuestro amigo. Creo que me voy a arriesgar. Recuerdo que tienes que pasar, avanzar, después seguir. Bueno, no hagan caso a mis consejos porque ya ven que no funcionan. Pero nada, vamos a intentar otro truco que hice la última vez y creo que sería poner la cámara como de ladito para que puedas ver, a ver si podemos en este... Es que a veces como que se desenfoca, pero no sé qué pasa. Bueno, ahí está. Así, de esta manera vas viendo entonces los cuchillos cuando van... cuando van cayendo y van queriendo hacerte pedacitos como pepino en la tabla de cocina.
cortar comida, ya no sé ni qué decir porque estoy nerviosa avanzando este stage y no quiero morir en el intento. Bueno, así es como se pasa ese stage. Ay, no más, este stage es bastante, en modo difícil es bastante difícil, así que bueno, que no se diga más. Burbuja 1, burbuja 2, burbuja 3, burbuja 4, burbuja 5. Esto no me agrada. Burbuja 6, a ver, siguiente burbuja. Es que tienes que saltar porque en modo difícil las burbujas explotan más rápido que los modos más fáciles, como es el fácil y el medio. Creo que no sé cuántos modos hay, pero es más difícil. Bueno, ya estamos aquí en las alturas, entonces me parece que todo va genial. Ya voy a llegar hasta arriba. Me costó casi 10 minutos avanzar este stage más. Pero no se diga más y avancemos al siguiente stage o nivel, que dice que tienes que pensar fuera de la caja. Y aquí hay espinaca, pero del otro lado hay cajas. Entonces, por obvias razones, tenemos que pensar afuera de la caja y no adentro. Porque, uy, me da cosita esta parte. Porque si topas la caja, te mueres. No lo sé, es una caja maligna. Tienes que usar un poco de estrategia en esta parte, amigo, para poder avanzar. Si no, no vas a avanzar. Y aquí está nuestra amiga Mentita otra vez. Ella nos va a enseñar cómo sí se pasa este nivel, que son dos cajas. Yo lo que hago, lo que voy a hacer es seguir la caja de la izquierda y después la de la derecha y después avanzar. Creo que esa es la única forma con la que puedes pasar en el nivel, Mentita. Mentita, tu estrategia no me agrada. Bueno, por aquí creo que ahí está. ¡No! Bueno, creo que estaba siguiendo la estrategia de Mentita, pero no funciona. ¿Cuántas veces vas muriendo, amiga Mentita? No, ahí tenía que haber muerto. Bueno, no sé, Mentita es una hacker. ¿Lo ven? Porque está atravesando la caja y no se muere. Bueno, creo que sí voy a hacer mi estrategia para esta parte, para este nivel, porque creo que sí funciona mi estrategia. ¿Lo ven? Derecha, retrocedes, derecha otra vez, sigues las cajas, te quedas por la derecha y aquí te quedas. Y sí, sí, sí funciona mi estrategia. Y sigan los consejos de Anielica Cocinera. Bueno, siguiente. Ay, no, arañas. ¿Qué es esto? Este obvio está en contra. Sí, odio las arañas. Y como si fuera poco, me ponen arañas en el obvio. Bueno, no se diga más y avancemos porque me da fobia esas arañas. Qué horror. Qué asco. Yuk. Yuk. Guácala. Araña malvada. Bueno, ya avanzamos ese stage. Me siento alegre por eso. Bueno, y pasamos a los cereales marranos. Básicamente en esta parte hay un pony ahí. Está Pinkie Pie nomás. En esta parte lo que tienes que hacer es avanzar sobre el laberinto, buscar tu camino a la salida, perderte, volver a buscar otro camino, avanzar por otro camino, perderte otra vez en el abismo, regresar, buscar otro camino. Regresar otra vez, buscar otro camino, perderte, sentirte confundido, regresar y estar en el mismo punto. Oh no, aquí está la salida. Bueno, me parece bien haber encontrado la salida después de perderme. Bueno, siguiente stage, las galletas directas del horno. Qué sabroso, pero qué maldad. Odio este stage casi nunca. Bueno, siempre me caigo. Estoy en modo difícil, como lo ven arriba. Modo difícil, solo, ya saben, gamers. Teclado sin lucecitas. Ay, no sé qué decir. Ya no se me ocurre nada. Bueno, no, avancemos entonces. Iba a decir una tontera, pero ya no la digo. Bueno, las galletitas estas me ponen nerviosa. Avanza. Y es que el hecho... eso estuvo cerca. Y bueno, las galletitas me ponen nerviosa porque tienes que saltar. Si saltas, si es decir, si presionas barra espaciadora dos veces, te mueres. Bueno, los panes quemados, los sándwiches quemados, chamuscados. ¿Quién va a querer esos sándwiches? Nadie. ¿Qué cocina tan marrana esta? Vamos a esperar. ¡Ey! Para poder avanzar por el fuego y no quemarnos en el intento, no morir asfixiados, quemados. Como chicharrones o lo que sea. Bueno, aquí
esta es mi época de triunfar, es la parte donde yo sé que voy a hacer las cosas bien, pero creo que es por aquí. No, y es que si te pierdes, mueres y tienes que buscar una salida. No, ya me quedé. No, por Dios. Bueno, aquí está, sí. Qué bueno. Avanzamos esa parte. Casi, casi estamos en el final, amigos. Casi, digo casi porque casi. Bueno, aquí tenemos que seguir la receta de la ricura, así dice, de la deliciosura. Tienes que seguir al pie de la letra. Café rojo. Nuevamente rojo, pero en la segunda fila, como indica el número 2. Entonces tienes que saltar al color rojo, que es este, que es una especie roja. Después te vas a la especie color verde. Después de eso ya te vas a la color verde otra vez. Y de último a la color blanca, que en lugar de blanco aparece amarillo. Bueno, ahí está, casi al final, casi al final. Nos faltan dos y creo que el último es el más difícil. Básicamente lo que tienes que hacer es escalar los espaguetis. Yo tengo un truco para esto, bastante bueno. Pensé que me iba a caer en esa parte. Salto así, pongo la cámara en primera persona, pero creo que esta vez no me funciona. No funciona el truco. Me caí. Bueno, vamos a avanzar otra vez, esperando que esta, que sí podamos salta, que sí podamos pasar de la del stage 19, porque tanta comida ya me dio hambre. Sí, a estas horas creo que ya el hambre, creo que la pancita empieza a llamar por comida. Más que todo cuando ves espagueti y bananas y chocolate y tanta cosa suculenta. Bueno, ya casi estamos entonces en el nivel 20. Y lo que hago aquí es simplemente una estrategia y volver a hacer otra vez el stage 19. Una vez te encuentras en la parte de arriba, saltas en los espaguetis hasta lo más alto. Ten cuidado con las albóndigas, pero es más fácil hacerlo de esa manera. Y ya, saltas a la última y llegas a la meta final. ¡Yay! Llegamos, pasamos el modo difícil de Escape the Amazing Kitchen. Así se llama el juego, lo voy a dejar en la descripción. ¿Y qué te ganas cuando llegas al final? Recibes cosas increíbles que no recibes cuando pasas el modo fácil o el modo medio. Y recibes un mensaje de felicitaciones por escapar de Amazing Kitchen. Como dice ahí, la cocina grandiosa, genial, maravillosa, lo que sea. Muchas traducciones para ese nombre. Bueno, también tenemos los 5 templos que tenemos que encontrar. Me parece que ya los encontré todos, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Y recibes la tacita, la famosa tacita, para que puedas navegar y presumirle a tus amigos. También recibes una lluvia de dólares o fresas, si así lo quieres, pero yo quiero dólares. Como te decía, puedes usar la tacita para presumirla con tus amigos de que tú ya pasaste el modo difícil y ellos todavía están pasando el modo noob. No, no es cierto. Bueno, se me apetece una ducha. Ya saben, los logros se disfrutan con una ducha caliente. Puedes elegir una carita si quieres, pero no lo sé, me quedaré con mi carita kawaii bonita. Vamos a dar una vuelta por la con la tacita, la tetera pequeña, lo que sea. ¡Yay! Le puedes presumir a todos tus amigos que tú ya pasaste el modo difícil y ellos no. Sí, eso es lo que puedes hacer básicamente cuando pasas del modo difícil de este juego. Es un gran logro, amigos. Deben enmarcarlo en la sala de sus casas para que todos lo sepan. Es que es bastante difícil, Luma. Y bien, eso es todo, amigos. Yo como buena ganadora me estoy dando una ducha en dólares y en un sauna que está bastante delicioso, amigos. Dejen su like y su comentario. Espero verlos en el directo del día de hoy, que ya está programado. Suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba video o cuando haya directo. Los amo. Un beso. Hasta luego. Bueno, y este es el mensaje que recibes cuando encuentras los 5 templos. Dejen su comentario si quieren que yo les haga un mini video dónde están los 5 templos, porque yo sé dónde están todos, mojaja. Lo único que recibes son cuchillos y una taza de chocolate.
en donde también, por supuesto, puedes subirte en ella y viajar y presumirle a tus amigos que cortaste los 5 templos de Escape the Amazing Kitchen. Bueno, si quieren que haga ese mini video de dónde están los templos, dejen su like, suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita. Son 5 templos que yo les puedo decir dónde están si dejan su comentario. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Wii!